make this fleeting moment last forever. Look into my eyes.
María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. De tu religión.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande Señor de los mañanas. El segundo es el más grande Maestro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Y ante todo, pues hoy en esta tarde vamos a ser felices todos de este compromiso matrimonial que vamos a ser felices en alma. ¿Verdad? Es un juramento público. Y nosotros vamos a ser testigos, ¿verdad? Que ellos, primero el día 26 de agosto, ahí en sí mismo, de 12, ellos hicieron la solamente delante de Dios y de la Iglesia el gran juramento donde ellos van a prometerse, amarse, respetarse por Dios. Por eso la lectura que vamos a escuchar pero está en el plan, ¿verdad? Porque esa es palabra de Dios. Pero nosotros cristianos pues, nos pasamos nuestra vida, ¿verdad? Porque Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro pilar, Cristo es nuestro fortaleza. Y miren, le hicieron una pregunta a Cristo y le dijeron, Señor, y se la hizo un doctor de la ley, no nos han preparado. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús dijo, escucha el verdadero. ¿Por qué no te sigues con los Cristo? ¿Verdad? Son leyes que Moisés les dejó a todos los lugares. Y todos los niños, así como hoy, los días de la misa de catecismo, aquí aparece la doctrina cristiana, en aquel tiempo, al momento de solicitarme a mí, no se dio nada. Ya porque Abraham fue el primer hombre que Dios solicitó para formar un cuerpo, el cuerpo de los hijos de Dios. Y de ahí vienen todas las descendencias, ya Moisés entró dentro de esa descendencia de Abraham. Pero eso fue un pueblo tan grande. Y todo lo que hacen los niños me lo decían los niños. Cuando decían, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y todos los niños, como un niño, ya escuchen a él. El Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los hombres y dicen, estarían viviendo en esta pregunta. Pero Cristo no es así, ¿no? Cristo no vino a quitar la ley, no vino a mover la ley. Ellos querían poner una prueba, es decir, que Jesús iba a los, cuando conserva pendiente de Maida, porque siempre te gustan, está malo conmigo. O cuando le va a dar el trabajo, cuando le pasa algo, pues te voy a hacer preocupa. Porque es propio. Pero eso. Cuando algo le pasa a Maida, también le dice a los segundos porque es propio. Y ahora van a conservar su vida. Ellos ya tenían que saber. Pero ahora la van a consagrar ante Dios. Dios lo va a recibir. Dios, la unión de ellos va a ser una bendición. El sacramento con el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Ustedes le comen con sus hijos, al templo, a misa, no van a poder acercar a la misa del Señor. A recibir el pan.
coma todos ellos para el perdón de sus pecados. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el mismo día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Entonces, la gracia les va a dar a ellos ese sacramento. Ahí van a caminar juntos, a seguir caminando juntos y a seguir perseverando en el amor que se tiene. Por eso el amor que ustedes se tienen, ese amor siempre hay que cultivarlo, porque el amor es algo muy importante, porque viene de Dios. El apóstol San Juan dice que Dios es amor. Y por el amor de Dios estamos aquí. Y por el amor de Dios hizo toda la creación que nosotros vemos. Y por el amor de Dios todo fue bien hecho. Todo está bien hecho. Porque se hizo por amor. Nada necesita el amor. ¿Eh? Si tú atiendes las plantas todos los días, vas a dar un jardín bonito. Te estás dando atención, estás dando amor. Entonces, todo viene de Dios. ¿Verdad? Porque todos necesitamos de ese amor. Porque nacimos de Dios. Por eso es muy importante en el hogar. En un hogar donde se termina el amor, pues se termina todo, ¿verdad? Porque si ya no hay amor, ya no se puede soportar. Todo les molesta, todo les lastima, todo nos amargamos la vida. Entonces, tu amor, síganlo haciendo crecer, ¿verdad? Y cobíjense con el amor que ustedes tienen, ¿verdad? Y que Dios les presta muchos años de vida para que vean crecer a sus hijos. Ay, vean a sus nietos y vean a toda su descendencia, compañeros y compañeras que te dio Dios. Entonces hay que estar cuidando. La verdad que me necesitan, es mi obligación como pareja cuidarlo o cuidarla. ¿Verdad? Porque ya no son dos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que los dos sean una sola carne. ¿Eh? Entonces, por eso ustedes en esa unidad pues van a estar en las buenas y en las malas juntas, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad siempre. Ayudándose. Pues vamos a continuar el rito del matrimonio. Le vamos a pedir a Felipe y a Mayra que se pongan de pie. Ya santificado. Los va a enriquecer ahora fuerzas para que se guarden siempre con fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esa comunidad cristiana que representa a la Iglesia de Dios, les pregunto. Felipe, Jesús. Mayra, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nada presione. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que ustedes en conciencia creen traer al mundo y educarlos con la ley de Cristo de la Iglesia? Así fue, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, se van a ver para acá y tómense de la mano. Sí, acepto. Mayra, acepta San Felipe de Jesús como tu esposo. Y promete serle fiel en un próspero, en un adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarlo y respetarlo todo lo que es tu vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que ha manifestado en la Iglesia.
y cumple usted su bendición, lo que Dios acaba de unir, no lo puede separar el hombre. Ya feliz de Jesús y Mayra, su marido y mujer, vamos a darles un fuerte aplauso. Traen anillos y ganas. Los van a decir para... Bendice, Señor, estos anillos, estas arras y este lazo que van a entregarse uno al otro como signo de amor y de fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahorita vamos a necesitar los anillos. Yo las recibo. Enseñar. El cuidado que tendré. El cuidado que tendré. Que todo se aproveche. En el hogar. Me gusta venir a recoger las áreas. No vamos a parar todos los tiempos. Vamos a orar con nuestros ojos. Oremos a Dios para que esos hermanos nuestros, que hoy se unen en matrimonio, alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Acá en lo que hacemos decir, te rogamos hoy. Que Dios bendiga esta unión santa. Como santificó la boda de Caná, oremos al Señor. Que Dios les otorgue la gracia a los hijos y la felicidad de la familia hermana, oremos al Señor. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida, oremos al Señor. Que nos dé la gracia del sacramento en todos los cónyuges aquí presentes, oremos al Señor. Que todos los matrimonios que sean desunidos reencuentren el amor y la paz, oremos al Señor. Que los gobernantes velen por la santidad del matrimonio, oremos al Señor. Que Cristo, cabeza de la iglesia, la conserve santa e intachable, oremos al Señor.
Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo necesario y el vínculo indisoluble de la paz. Hiciste más fuerte la alianza anunciada para que aumente los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adorna la tierra y al hacerlo renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos, porque es un cuerpo que se me ha entregado por usted. Del mismo modo, acabada la Santa Malcaldes, dándole gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, y se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto siempre en conmemoración mía.
nos haga vivir a todos como hermanos, por Cristo nuestro Señor. Ahorita van a pasar a la Virgen, vamos, quítenles el lazo, por favor. Ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma me gusta. Me gustas.
pensando que me quieres. Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. ¿Viste? ¿Y Stephanie? ¿Qué pasó? Más que soñar. También poder tocar. Gracias, mami. Gracias, mamito. Gracias. ¿Yo qué les digo? Pues que... estoy feliz de que por fin ya nos hayamos casado. Y espero que sigamos juntos hasta el final. Gracias por venir. Yo también estoy muy feliz por haberme casado contigo y después de tanto tiempo hemos tomado esta decisión. Queremos estar mucho, mucho más tiempo juntos. ¡Bravo! ¡Arriba los novios! Arriba de dónde, arriba de dónde. Arriba Tabasco. Ahí le diste el clavo. Arriba Veracruz. Un peje lagarto. Un peje lagarto. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Mamá, la mamá de la novia, entonces. ¿Sí, ya? Yo dije, mamá, ¿qué pasa? ¿Quieres cerrar?
Nidia, si la hace Nidia, pues pago, si se le antoja ponerle salsita arriba, pues. ¿Eh? ¿La abrazo? Partes malas, patas. ¿Lo que queda, mi amor, tortilla o quieres? Eso es bueno, sí. Y eso es igual a 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 3, Thank you.
Y eso que sí que escuche, fuertes los aplausos, deseándole muchísimas felicidades. Y ahora vamos a dar inicio por ahí con el vals de los padrinos, para que se vayan preparando por ahí todos los padrinos. A Paulina, Tejeda y Demorio Máximo. Thank you.
Primero que nada, el mantil. Eso que sí. Un niño chiquito también por ahí, recién nacido casi. Una tejana ahí para la señora Mayra. A ver, por favor, una tejana y un cinturón. Y una botella de tequila.
Eso, que se viene para mover el de la vista. Para ver mi ciudad y mis colores de bonito baile. El baile de la vida de la mar. Y eso, que sigue siendo estamos para ir con las mujeres para comenzar. Y eso, que sigue. ¡Eso!
se va a parar Cristo por ahí con el ramo. La ventana del ramo, ¿cómo no? Vamos a invitar por ahí a todas las mujeres solteras al centro de la pista para el ramo. A ver si podemos poner unas líneas. Y eso que sí, como no están preparados por ahí, vamos a meter solteras, hacer una pista para dar inicio, dar inicio por ahí con la ventana del ramo, ¿cómo no? A ver, fuertes los aplausos ahí para todas las mujeres solteras en esta bonita tarde, fuertes los aplausos, eso que sí. Y eso que sí, como están preparados por ahí para las mujeres solteras, para el centro de la pista, para dar inicio por ahí, con la ventana del ramo, ¿cómo no? Sean todas las bienvenidas. Eso que sí, se van arrimando, se van arrimando, centro de la pista. Eso que sí. ¿Ya están listas? Eso. A la una, a las dos y a las tres. Thank you.
sleep with Le Potier. Oh,
Quiero darle las gracias a todos por habernos acompañado.
Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo... Yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por quererme como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías. Calibre 50, chiquitita. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero sé. Soluciona con besos, igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aún con mis defectos. Aún con mis locuras y mis tonterías, siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de